Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial de peinados con trenzas. En el video tutorial de hoy vamos a hacer este peinado que habéis visto al principio, que consiste en una trenza central con una cola de caballo y unas decoraciones que son unas arandelitas que iremos enganchando así a nuestra trenza. Por si os lo preguntáis, estas arandelas las he comprado por Amazon, porque no las encontraba en ninguna tienda y vienen varias, os las enseño. Dorado, hay dorado, cobre y plateado. Yo voy a usar plateado, que es el que más me gusta. Así que nada, empezamos. Vale, después de habernos cepillado bien el pelo, vamos a coger nuestro peine y vamos a hacer una división que sea más o menos simétrica, lo más recto posible, desde la frente hasta la coronilla. Y ahora aquí en esta parte central vamos a hacernos una trenza holandesa. Vale, antes de empezar voy a usar una cera en spray para que quede toda la trenza más pulida. No abuséis que engrasa, ¿vale? Pero va muy bien este producto y además huele muy bien, que mira, siempre es bueno saberlo. Como ya sabéis, la trenza holandesa es aquella en la que se va cruzando el pelo por debajo. Vamos a ir pasando el pelo por debajo. Entonces vamos a coger una partición bien finita, la vamos a dividir en tres partes iguales. Vamos a pasar la primera al medio por abajo, la segunda al medio por abajo. Vamos a coger un poquito de partición hasta el medio de esta partición que hemos cogido, la vamos a añadir aquí al primer machón que queremos pasar, la vamos a pasar al medio, por abajo, lo mismo con el siguiente, cogemos una partición pequeñita, la añadimos al mechón que queremos pasar, aquí, la vamos a pasar al medio, por abajo, y así vamos siguiendo con toda esta partición central, cogiendo particiones muy finitas, añadiendo al mechón que nos toca pasar y pasando al medio por abajo. Y ahora vamos con las arandelas. Yo he elegido estas. Como veis, se abren así un poquito. Así. ¿Vale? Las vamos a ir colocando a lo largo de la trenza. Mm-hmm.
Ya tendríamos el peinado terminado con nuestra coleta. Pongo bien la cámara y os lo enseño mejor. Ya tenemos el peinado terminado. Ya veis lo sencillo que es. Simplemente es hacer una trenza aquí en medio y poner estas arandelitas para darle un toque diferente. Ahora os voy a enseñar un truco para acabar de pulir estos pelitos de las coletas. ¿Vale? Si queréis que os quede muy, muy perfecta y muy hacia atrás. Vamos a coger... Vamos a coger un cepillo de estos. Cogemos el Sexy Hair. Con el cepillito. Pulcritud máxima. También lo podéis hacer con un cepillo de dientes, si no tenéis el... estos. Y este sería nuestro peinado de hoy. Si os ha gustado, por favor, dadle me gusta aquí en YouTube. Compartidlo con todas aquellas personas que creáis que os puede interesar. Si todavía no os habéis suscrito, podéis hacerlo fácil rápidamente pinchando en el logo que tenéis aquí abajo. Nada, un besito y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.